Me confirman si sale el audio de acá, por favor. Escucha bien. Muy buenos días con todos. Estamos justo a la hora para iniciar nuestra reunión de celebración. Así que, si bien entre todos no podemos al unísono cantar, pero les invito a que ni bien les llegue las notas de las canciones que vamos a cantar esta mañana, nos pueden acompañar cantando ahí en su lugar también. Y vamos a iniciar esta celebración, esta reunión muy especial. ¿Está bien? Oremos para comenzar. Gracias, Dios, te damos porque tenemos nuevamente esta oportunidad de concentrar nuestra mente en la persona de Cristo, de concentrar nuestra mente en la obra maravillosa que Él ha hecho a favor de nosotros. Padre, tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo. Señor Jesús, tu amor fue tan grande que a pesar de sufrir tanto, estuviste firme, porque tu amor es mayor que el de cualquiera. Y queremos celebrar eso en esta mañana. Y te agradecemos por este momento y porque somos muchos conectados de esta manera, en un mismo pensamiento y en una misma intención. Gracias, Señor, por este momento. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que podamos cantar este coro que dice: Recibe hoy, Señor, la honra y la gloria. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz. Perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, en son de adoración, gloria al Cordero que murió, porque en aquella cruz cuando tu sangre derramó, por todo pecado consumado el declaró, y la salvación recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz. Perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, en son de adoración, gloria al Cordero que murió, porque en aquella cruz cuando su sangre derramó, por todo pecado consumado el pecado, y la salvación nos dio. Salvación nos dio. Y la salvación nos dio. El himno 254, el himno 254 es un himno que
nos recuerda específicamente por qué estamos acá y qué es lo que celebramos específicamente. En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y ensalzar tu grande amor. Grande amor, grande amor, y ensalzar tu grande amor. Redimido ya tenemos, pero tu muerte con unión. En el pan te Cristo, nuestra salvación, salvación, salvación. Cristo, nuestra salvación. En la copa comenzamos de tu sangre santificar. Por tu salvación perfecta, esperamos ver tu faz, esperamos ver tu faz. Por tu gracia congregado, en tu paz y con amor, en espíritu cantamos, siempre a ti, oh Redentor, Redentor, siempre a ti, oh Redentor. El himno 459, por favor. El himno 459 nos remarca y nos recuerda el sacrificio de Cristo. Crucificado por mi buen Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó.
mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Ese es el amor de nuestro Señor. A ese punto llegó, a ese nivel de entregar su propia vida, de derramar su sangre. De tal manera me amó. Ese fue el costo de nuestra salvación. Antes de ceder el tiempo y la palabra a nuestro hermano Juan Cuellar, el 279... El 279 es un coro o un himno muy conocido ya en estas reuniones, así que te invito a que podamos cantar. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre la Dios mío, por este dará. Santo, 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 te adoro, reverente. Dios ante esta zona, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso pueblo. Santos escogidos que adoran sin cesar. Bendita Trinidad,
El domingo es el día más esperado del Hijo de Dios, porque el domingo es el festejo, la fiesta más solemne que recordamos y exaltamos a nuestro Dios. Por eso es hermoso y precioso el domingo que esperamos con todo nuestro corazón. Y voy a leer en esta ocasión la palabra de Dios que nos trae el mensaje, que nos haga vibrar del amor del Señor y por este medio podamos adorar y alabar a nuestro Dios. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 10 dice 22, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. De fe purificado los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Esto necesita una preparación de nuestra parte para acercarnos esta mañana y poder disfrutar de este tiempo con él. A no olvidar siempre en nuestros corazones que primero es el anfitrión, el Señor que nos invitó para festejar esta fiesta. Segundo, él debe ser el centro de nuestra meditación y adoración, porque él es nuestro Salvador. Nuestra adoración depende cuánto le amamos o cuánto entendemos lo que él ha hecho por nosotros. Dependerá de eso esta mañana, de poder gozarme y regocijarme en la persona de aquel que nos amó. Romanos capítulo 10 y verso 9 es un texto muy conocido, pero este texto nos ha introducido a todas las bendiciones que tenemos y en la cual queremos precisamente recordar, traer a nuestra mente y nuestro corazón, como decía el salmista, que la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Dios, que él realmente esta mañana encuentre en nosotros es confesar con nuestra boca frutos de alabanza. Pero aquí dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí comenzó nuestra vida con el Señor. Aquí comenzó el hecho más grande de nuestra historia, de nosotros, que un día Dios nos ha traído a él. Y lo primero que hemos confesado con la boca es que Jesús es el Señor. Jesús es su nombre, pero el Señor ya es un título de honor, de grandeza y de poder. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso nos recuerda que la palabra Jesús quiere decir que él es el Salvador. Inmediatamente viene a nuestra mente aquí el gran amor de Dios con que nos amó, y que este nombre Jesús, que era el Hijo del Hombre, que se vistió de nosotros un ser humano y que el pecado demandaba la muerte del Cordero perfecto de Dios, como dijo Juan. Esto es lo que hemos reconocido, y confesado, que él murió por nuestros pecados. Y qué precioso es no olvidar esa verdad, porque nos mantendrá
siempre, siempre agradecidos al Señor. Dice, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que merece nuestra adoración y alabanza. Y nos hemos conectado como Él, con Él en realidad, para comenzar una vida nueva. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hemos aceptado a un Dios que resucitó de los muertos, a un Dios vivo y verdadero que responde a nuestras necesidades. Y dice, y será salvo. ¿Qué encuentro más maravilloso de esta persona, de nuestro Señor Jesucristo? Y somos salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, salvos de la condenación eterna, salvos de las tinieblas, salvos de la separación de Dios. Es esto que mueve a gratitud a nuestros corazones cuando contemplamos y entendemos su muerte a favor de nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Esa confesión nos ha traído perdón de pecados eterno en Cristo Jesús. Nos ha traído vida eterna y hemos sido bendecidos con todas las bendiciones en lugares celestiales. Mueve nuestros corazones para ser agradecidos en esta mañana y recordar estas grandes verdades, que somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia, como hemos cantado. Y jamás olvidaremos esa verdad. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:14, habla, él dice que era un perseguidor, un injuriador contra el Señor, que peleaba a Pablo. Pero Pablo descubrió algo muy grande que tal vez nosotros no hemos descubierto. Y él dice, al pesar de esos pecados tan terribles, que al final confesó y dice él, yo soy el más grande de los pecadores del mundo. Cuando comprendemos la obra de Cristo a nuestro favor, entendemos realmente que somos tan pecadores. Pero Pablo dice que cuatro cosas eran importantes para él. Dice la fe, la misericordia, el amor y la gracia. 1 Timoteo 1:14. Pablo se dio cuenta que esas bendiciones de Dios eran más grandes que su pecado. Si no era más grande el amor de Dios que sus pecados, entonces era difícil perdonarnos Dios. Pero estamos recordando el amor infinito, la misericordia del Señor, su gracia por encima de todo y nuestra fe en Él, ha hecho posible en esta confesión traernos esas bendiciones que precisamente esta mañana estamos recordando. Qué maravilloso realmente es recordar. Romanos 5:20 dice, cuando el pecado creció de manera terrible, que nos apartó de Dios y nos estaba llevando a la condenación, Pablo recuerda y dice, la gracia de Dios sobreabundó para con nosotros, para vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué plan más precioso de nuestro Dios! Por eso estamos congregados, porque nos sentimos realmente gozosos en el Señor de disfrutar y recordar esas bendiciones. Eso nos ha traído. Y debemos recordar cuatro cosas muy importantes en la cual estamos reunidos. 1 Corintios, capítulo 15 y 23, Pablo dijo, porque yo les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El plan de Dios se ejecutó en Cristo de acuerdo a lo establecido, correctamente. Si no era así, podía fallar y no tendría motivo de que nosotros estemos aquí. Que Cristo murió por nuestros pecados, es ahí donde Dios descargó todo su amor. Es ahí que va a nuestros corazones directo para recordar esa verdad en esta reunión que somos invitados
para eso. Por eso dice que cuando Cristo tomó el pan y partió, dio a sus discípulos diciéndole: esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Podemos imaginar ese cuerpo que fue puesto una corona de espinas cuando él estaba bien, que fue azotado hasta rasgar todos sus huesos, y el salmista decía: contar mis huesos puedo. Estaban latente a la vista allí rasgados aquellas llagas terribles que por su llaga nosotros fuimos curados. Ese cuerpo que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. El Salmo 22 nos explica, cuando uno lee esos salmos no hace menos que derramar lágrimas aquel que dijo que su paladar se había pegado a su lengua de sed, ¿no? Contar mis huesos puedo, mas yo soy gusano y no hombre. Y que los hombres descargaron toda su furia, eran como perros malignos, como toros búfalos que hablan de rabia, de arremetida. Entonces, hermanos, vemos que la gracia, el amor, la misericordia está por encima de todo que alcanzó. Razón aquella mujer que se encontró en Lucas capítulo 7 con el Señor, que trajo ese frasco de alabastro para ungir su cuerpo. El Señor le dijo: ¿a quién se perdona más? Más ama. Si nos damos cuenta cuánto nos perdonó, recién vamos a romper la alabanza de nuestros corazones en una adoración fragante a nuestro Dios. Y segundo, que fue sepultado. Eso habla de una persona que normal como nosotros, de un cuerpo físico, que él se vistió para vencer al pecado, vencer al mundo que vino del espacio, como la gente piensa. Un cuerpo que murió, que fue por José de Arimatea bajado, agarrado, palpado, envuelto. Eso se cumple también las escrituras, que así estaba decidido en el plan de Dios. Y creo que fue resucitado de entre los muertos. Este es el triunfo maravilloso que festejamos. Sin esa resurrección, el plan de Dios no tendría ningún valor. Sería una historia que pasó por el tiempo, pero que no nos remonta hacia la eternidad, el futuro. En cambio, la resurrección de Cristo nos garantiza las bendiciones eternas que tenemos sin Él, y nos garantiza también todas sus promesas que nos ha dado en la palabra de Dios. Oh, hermanos, debemos sentirnos maravillados. Estamos festejando los que confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Perdonados sin Él, somos invitados para hacerlo. Si alguno no tiene a Cristo y no ha confesado, de los que están escuchando, como Jesús, como el Salvador y Señor de su vida, es difícil, no es para él este festejo. Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, yo soy tu Salvador, a quien tú persigues. Y Pablo conoció a este Dios precioso y maravilloso con esta confesión, y nosotros también lo conocemos. Y cuarto, en esta reunión proclamamos su triunfo, proclamamos que él vive, pero también proclamamos no solamente el pasado que murió por nosotros, pero también, dice Pablo, proclamamos el futuro. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto nos mantiene latente, nos mantiene a la expectativa de esperar. Sin eso, tal vez no tendría muchos motivos por qué vivimos. Tal vez podía ser hoy. El domingo hay muchas historias hermosas, y podía ser un domingo, ¿no? Y podía ser hoy, pero le estamos nosotros esperando. Pero volvemos a nuestro texto. Pero estas cuatro cosas deben estar vivas en nuestros corazones, que nos permite esta mañana adorar con devoción y corazones limpios y cuerpos lavados con la palabra de Dios para presentarnos delante de Él. Pero quiero que volvamos a nuestro texto del principio. Por estas razones que tenemos las bendiciones de Dios
que hemos sido sobremanera bendecidos. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo. Estamos para ofrecer a nuestro Dios y nuestros padres, dice, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué maravilloso es, yo dije, en base del conocimiento de Él, que tenemos en su palabra en nuestros corazones, depende de estos frutos de labios, de nuestra oración, adoración, que el nombre de Dios puede ser exaltado por nosotros en esta mañana. En Lucas capítulo 17 y verso 15, 10 leprosos que piden misericordia al Señor. Y el Señor les da una orden que vayan a ver al sumo sacerdote. Pero mientras iban, fueron limpiados de su lepra. Ahora, ¿podemos imaginarnos el gozo de verse limpios de esa lepra terrible, desastre de un cuerpo que se va desplomando a pedazos? Pero uno volvió y era un samaritano, dice, volvió y se arrodilló delante de Dios y le dio gracias por esta sanidad maravillosa. Hermano, esta debía ser la posición de nosotros los leprosos del pecado, que Cristo nos ha limpiado de volver a su presencia de Él y humillar nuestro corazón y darle gracias por siempre. Debemos ser con mucha gratitud recordar de este hombre. Y el Señor dijo, ¿y los otros dónde están? Que solamente volvió uno, y este era el samaritano, para dar gracias a Dios. Dice, y volvió glorificando el nombre de Dios. Es decir, alabando, dando gracias. Qué posición más hermosa para nosotros. Y que podemos confesar con nuestros labios y decirle, gracias Señor, por lo que has hecho por mí. Esto es hermoso. Y nuestro Dios quedaría complacido que podamos reconocer esa obra maravillosa a nuestro favor. En Mateo capítulo 16 y verso 16, hizo el apóstol Pedro la más grande confesión de los hombres sobre esta tierra. El Señor preguntó, ¿qué dicen ellos del Señor Jesucristo? Es la misma pregunta para ti y para mí. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo aprecias? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro hizo la confesión más preciosa. Levantándose y mirando fijamente, seguramente temblando desde su corazón, que ya había caminado con Él y sabía ya quién era, había escuchado mucho. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué confesión más hermosa! Que involucra la Deidad de Dios, involucra adoración, reconocer que Él es el Señor. Él es el Señor maravilloso. Los ángeles hicieron esta declaración hermosa en Lucas capítulo 2. Dijeron también, cuando daban las buenas noticias, decían para el pueblo de Israel, que ha nacido un Salvador, que es Cristo, ¿quién? El Señor. Es el enviado, es Cristo el Señor. ¡Qué noticia más hermosa! A quien nosotros conocemos. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles reconocieron, y no solamente reconocieron quién era Él, pero también se unieron sus voces para alabar al Dios del cielo, a quien también nosotros alabamos al Señor. Fruto de nuestros labios que confiesen quién es Él. De eso depende nuestra admiración y nuestra adoración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios eterno, maravillosa confesión. Nosotros confesamos quién es Él. Él es mi Salvador, Él es mi Señor,
es el Hijo de Dios, en lo cual nosotros hemos sido bendecidos. Qué privilegio que tenemos este conocimiento por medio del Espíritu Santo guiados y que Él vive en nosotros como Dios también en nosotros. Este es un misterio precioso, pero maravilloso en realidad. La confesión de estos hombres que habían estado en el proceso del Señor Jesucristo en la mañana del día viernes, de muy de mañana, el centurión y la guardia romana para llevar a cabo esta crucifixión. Ellos escucharon, vieron, estaban ahí, eran testigos y también eran los más crueles, los más salvajes, para herir un cuerpo hasta lo máximo que ellos podían. Estos, cuando vieron lo acontecimiento de la cruz, comenzaron a temblar y tuvieron miedo el centurión y toda la guardia romana, aunque eran hombres que exponían sus vidas y no tenían miedo. Sin embargo, el temor de Dios cuando cae en el corazón de nosotros nos hace temblar y nos hace hincarnos delante de su presencia de Él y nos hace reconocer quién es Él en realidad. Dice, y ellos reconocieron y dijeron juntos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero otro escrito escribe y dijeron, verdaderamente este hombre era justo. ¡Qué reconocimiento! Estos hombres seguramente llevaron el Evangelio a Roma. Estos hombres realmente hicieron la confesión más hermosa, que no podían callar en su corazón esta verdad preciosa que ellos tenían en su corazón y en su vida. Nosotros también, hermanos, cuando por la fe vemos lo que ocurrió en la cruz, lo que aconteció, tan fresquito podemos sentir nosotros lo que ocurría. Podíamos igual arrodillarnos como aquellos hombres con gran temor y temblor y decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios que estaba sufriendo por cada uno de nosotros. ¿Qué recuerdo que podemos confesar con nuestros labios esta mañana y poder alabar y adorar a nuestro Dios? El apóstol Pablo en 1 Timoteo dijo él, 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Anteriormente confesó que él tenía vida eterna en Cristo y por lo que Cristo hizo en su vida él le conoció y él exclama estas palabras tan grandes por lo que él tenía. Por tanto, al Rey de los siglos, qué palabra, ¿no? El Rey. Bueno, el ladrón en la cruz también reconoció, dijo, cuando tú vengas en tu reino, él sería el Rey de todo. Y exclama, al inmortal, invisible, al único sabio Dios, al único, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta mañana, hermano, nosotros estamos dando honor, estamos dando gloria, reconociendo quién es Él y humillando nuestros corazones delante de Él. ¡Qué maravilloso! Invitados, hermanos, preciosos en el Señor, para darle gloria y honra y reconocer. Y Pablo también escribió diciendo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es. Él es un día que el mundo va a humillar su corazón delante de Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Filipo, en el capítulo 2 y verso 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Podía ser esto el futuro? Los hombres que no han confesado hoy día que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador, nuestro Dios, lo harán aquel día. Pero nosotros tenemos el privilegio esta mañana de abrir nuestros labios y confesar que
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, es decir, para que el nombre de Dios sea exaltado en todo. Así que, hermanos, imagínense invitados para confesar este nombre maravilloso a quien conocemos, a quien recordamos, a quien exaltamos y adoramos esta mañana. Esto es, hermano, hermoso para nosotros, al soberano de los reyes de esta tierra, nuestro Dios, que nuestros labios confiesen su nombre maravilloso en esta mañana, frutos que confiesan su nombre. Eso es fruto del Calvario, fruto del conocimiento de nuestro Dios, que es lo más precioso que tenemos, humillar nuestros corazones esta mañana y darle gracias a nuestro Dios. Que Dios bendiga estos pasajes y nos humille y disfrutemos esta relación preciosa con Él, con una mirada al futuro, hermanos. Amén. Bien, vamos a participar entonces en los símbolos, cada uno en su casa, y vamos a pedir que Nicolás y después quien corresponde por el vino también pueda orar en este momento. Ya, preparemos entonces nuestros símbolos y después de la oración participamos todos. Nico, tu micrófono. Hola, ¿sí se escucha? Ahora sí. Muy bien, entonces oremos por el pan y demos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos de poder recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu gracia, tu misericordia y la decisión que tuviste, inclaudicable, Señor, de poder venir y rescatarnos. Gracias por el precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo destrozado en la cruz por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que de ninguna manera lo merecíamos, Señor, y en esta mañana estamos muy agradecidos. No tenemos, Señor, más que decir que darte la gloria, la honra por lo que tú has hecho por nosotros. Alabamos tu nombre, Señor Jesucristo. Te glorificamos, te honramos con nuestras palabras, con nuestro corazón, con nuestra mente. Y anunciamos que pronto tú vuelves a recogernos, Señor, y llevarnos a nuestra casa celestial, Señor. Muchas gracias y en esta oportunidad, a pesar de la distancia, hacemos memoria de ti con nuestros hermanos y partimos el pan, dándote la gloria, la honra que tú te mereces, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
¿Se escucha? Sí. Bien. Oremos. Señor, inclinamos nuestro rostro y tomamos la copa, nuevo pacto en tu sangre, y recordamos que eres aquel del cual los profetas hablaron, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero en esta mañana nosotros confesamos con nuestra boca. No podemos dejar de decir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Al tomarla, recordamos que tomaste nuestro lugar en la cruz. Pecados. Lo hacemos hasta que tú vengas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Participemos juntos. Invito a que podamos cantar este último coro, sobre toda majestad. El coro dice: el coro ha estado rondando en mi cabeza toda la semana. Dice: en la cruz Él sufrió por mí, Él murió por mí. Su amor, su pasión Él derramó allí. Pero de la tumba Él resucitó y así su amor entregó por mí. Sobre toda majestad, sobre reino, poder y autoridad, sobre todo lo bello que hizo Dios, antes del mundo estaba tú. Sobre toda creación, sobre todo riqueza y poder, sobre todo lo que el mundo pudo ver, nada se compara a tu poder. En la cruz, Él pensó en mí, su pasión derramó allí, de la tumba, te resucitó, y así su amor.
Oremos, hermanos, y terminamos este tiempo. Nuestro Dios, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad. Gracias por el amor incomparable, incomprensible. Gracias porque ese amor nos alcanzó y lo hemos recordado y lo hemos celebrado de esta manera en este día. Gracias por tu presencia en nuestros hogares y gracias por todas las cosas que nos das por medio de Cristo. Señor, tal como se ha remarcado hoy, hacemos esto en memoria de ti hasta que tú vengas. Y en esta mañana nos alegramos de haberlo celebrado nuevamente. Te agradecemos todo. En el nombre de Jesús, amén.